Hoy les traigo un nuevo video y este es productos terminados. Si quieren saber qué termine, sigan viendo este video. Bueno, chicas, no sé cuánto tiempo ha pasado del último productos terminados, pero hubo unos meses que dije, ah, es muy poco, y de repente voy y encuentro esta enorme bolsa. Así que estoy bastante contenta. Terminé muchas cosas que tenía ahí, el poquitito o el conchito. Así que me gustó porque terminé bastantes limpiadores, bastantes tónicos. Entonces estoy bastante contenta. Y nada, voy a separarlo más o menos por categoría para que esto se haga más rápido. Y también comentarles que ya tengo productos terminados de Natura, así que estoy bastante contenta. Probé algunas cosillas, así que empecemos. Voy a empezar todo lo que es champú. De champú tengo varios, no sé por qué gasté tanto champú. Les cuento que tengo este de la línea Love Nature. Este lo ocupan mis hijas, les encanta, le deja el pelo muy muy rico, brillosito, muy muy bueno. A mí no me gusta mucho porque siento que me reseca un pelín las puntas, pero a ellas les queda súper súper bien. Y de estas tengo, terminé este es, creo que es para la caspa, no me acuerdo mucho para qué, creo que sí para la caspa. Este no me gustó tanto y creo que todavía me queda uno, porque ustedes saben que cada vez que se lanzaba o habían kit, yo siempre aprovechaba esos kits cuando eran convenientes esos packs, porque ahora ya no están saliendo muy muy convenientes, pero a veces salen alguno y otro kit. También terminé estos dos. Este me encanta, deja el pelo tan bonito, tan brillante, tan, no sé, siento que me deja el pelo incluso hasta más suavecito, más lindo, me gusta bastante. Los recomiendo 100%. En el creo que en el mes de noviembre se va a terminar, se va a descontinuar, creo que lo van a renovar, así que para que aprovechen. Es un pelín más caro, pero sí, me gusta bastante. Y también tengo de este de 3M, tengo estos dos, este de queratina y de cabello normal a seco. Este era como cremita y este era transparente, así que uno se iba por mucho porque salía, era muy transparente, o sea, era transparente. Entonces, como que se iba bastante más, creo yo, siento yo, que yo creo que le colocaba mucho más, no sé. Y aquí están estos dos, está bastante bien. Es que yo siempre tengo, voy rotando, pero este de verdad sí, de este me gustaría pedirme varios para dejármelo ahí y ahí intercalarlo, no sé, para que no se me vayan tan rápido. Acondicionador tenemos este que lo ocupan mis hijas, este de manzanilla de Famila. Este lo dura mucho, mucho, varía el precio como 2.000 pesos, 2.600 pesos, es bastante bueno. ¿Y por qué le utiliza esa mi hija? Porque tiene mucho, mucho, mucho pelo, entonces hay que pasarle mucha cantidad, entonces con esto se me va a ir muy rápido. Y aparte que yo tengo el pelo largo, entonces sería una pasada. Por eso lo ocupa, pero a veces le vamos intercalando uno, un lavado de este y un lavado de este otro. También tengo este. Este es un acondicionador de hidratación intensa de DAP. DAP, no sé qué onda, que está tan en oferta, que está a 2.000 pesos y son de 400 ml. Así que yo he comprado bastante, bastante champú. Creo que tengo champú ahora como para un año, imagínense. Entonces, cada vez que me doy una vuelta, aprovecho esa oferta porque están a 2.000 pesos. Entonces, yo que soy una loca con los acondicionadores, sí. Muy rico el olor, muy agradable, me deja demasiado bonito el pelo. También tengo este es un acondicionador de Helio de Oriflame. Este es como la línea más cariñosa de pelo. Me gustó bastante, muy, muy rico, me gustó mucho. Lo malo es que tiene 150 ml y esto me duró nada, 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 nada. Así que, oh. Si tuviera más dinero, yo creo que sí lo compraría y sí lo disfrutaría, pero no voy a gastar en esto porque lo
Compré porque venía en un set, a mí me compraron la mascarilla y yo me quedé con el jabón, no, yo me quedé con el champú y el acondicionador, nada más por eso para poder probarlo y es una ricura. Muy, muy buen producto, se los recomiendo. Y también tengo acondicionador de Natura. También tengo dos acondicionadores de Natura, me encantó. El olor es bastante fuertecito, pero no me desagrada. Siento que no es un aroma que diga, wow, qué asqueroso, no lo voy a ocupar. No, me gustó, me dejó muy rico el pelo. Lo más que solamente, nada más que solamente ocupé el acondicionador porque vendí bastante champú y yo me dejé los acondicionadores. Fascinada, fascinada. Me encantó, muy, muy buen producto, se lo recomiendo 100%. El olor, pero yo creo que el olor versus cómo te deja el pelo, yo lo paso súper. Yo lo paso nomás porque muy, muy buen producto. También tengo jabones. De jabones tengo, de L'Essentiel. Ustedes saben que yo ocupo L'Essentiel siempre, siempre, siempre. L'Essentiel, L'Essentiel. Y roto uno de estos, siempre uno de estos y uno de estos. Es de pepino y aloe vera. Me encanta. Y este de Tutti Frutti. A mi hija le gusta más este, así que ahora estoy optando solamente a comprar este, pero a mí este me encanta. Este de 750 ml y estos cuestan como 1800, 2000 pesos, así que están bastante bien. Y voy a volver a comprar una y otra vez porque nos encanta. También tengo este, este es un gel de ducha de 750 de Oriflame de la línea Discover. Este lo tenía ahí guardadito para ser utilizado, pero venían otro y me demoró mucho que ver que tengo uno y que tengo otro. Al final estaba ahí en espera y yo no tenía jabón, se me terminó y dije no, voy a ocupar esto, así que lo ocupamos, me encantó, deja muy, muy rico las manos. No te reseca nada, me encantó, o sea, rinde también muchísimo. Así que lo dejé por aquí y este lo ocupé como gel de ducha después cuando ya compré el jabón. Así que sí, muy buen producto. Esta es la línea más económica y es buenísimo, buenísimo, buenísimo. Se lo recomiendo. Muy, muy rico. Y aparte que el olor también me encantaba. Un olor suavecito, muy rico, unisex. Así que muy, muy bien. Tengo geles de ducha. Tengo este que eran como exfoliante. Tenía unas particulitas así como medias amarillitas. Muy rico. Este es un aroma más floralcito. Dulzón, floral. Muy rico. Me encantó, me encantó, me encantó. Sí, me gustaría volverlo a probar. Dejaba muy rica la piel. Pero yo tengo tantas cosas todavía para usar. Así que paso. También, este está todo chido. Ocupé este gel de ducha de vainilla y miel de 415 ml. Este me costó 1000 pesos en hace mucho, mucho tiempo en el Líder y está bastante bien, pero no es una gran maravilla que yo diga voy a volver a repetir. No, siento que me gustó más el de Nivea y me gustó más del Oriflame. Pasta de dientes terminamos tres, pero mucho más porque yo no estoy mostrando las de farmacia, solamente muestro esto los de Oriflame. Pero, voy a mostrar el otro año para ver cuántas pastas de dientes gastaba en el año. Les cuento que este a mí me encantó. Este, a mí no me gusta ni el verde ni el otro. Este a mí me encanta. Este es de el sistema 8. Este es buenísimo. A mí me pica un poquito más, así que me encanta. Me encantó. Es de Oriflame. Me encantó. Este no me gusta mucho porque este. Ah, no, no sé cómo se llama este. Todos tienen sistema 8. Este es Extreme. Extreme. Es el que me gustó. Y esta es súper suavecita, así que no me tinca mucho. No me tincó, pero a mi hija le encanta porque no pican. Entonces, bastante bien. Ella es la que utiliza la pasta. También mi hija menor terminó esta muestrita que venía con unos cepillos. Así que está bastante bien. Dijo que no le picó, así que le gustó mucho. Este de la menor. De pelo tengo dos cositas. Este es un desenredante de las ponis. Me gustó bastante esto, lo que es el spray. Salía muy, muy bien. Estos yo compré el más baratito, el que me convenga. Pero ahora le compré uno de coco y huele muy rico. No me acuerdo la marca, pero ahí se los voy a mostrar. Muy, muy rico.
Este no lo volvería a repetir, vamos cambiando siempre y este sí que me da una pena, era el último que me quedaba y ya llevaba como un año sin comprarlo porque había comprado tantos y ese el último es de 90 ml, a mí me encanta, es un aceite y tiene aceitito, se llama tratamiento bifásico, me gustaba, tenía dos fases, yo lo movía y me encantaba cómo me dejaba el pelo, aparte que me dejaba el pelo muy muy rico, de verdad se los recomiendo. Este sí, de Avon, esa compro y vuelvo a comprar una y una y una otra vez, llevo años comprando eso. Tengo cuatro toallitas húmedas, estas las que yo siempre compro, siempre se las recomiendo, estas bajaron un poquito su calidad, pero ahora están en ofertas, así que los compré, está bastante bien, a mí me gustan. Nada, ahora con la pandemia lo hemos ocupado más, habíamos bajado un poquito el consumo, pero lo vamos a seguir utilizando. Ahora cada vez que yo llego del supermercado con una compra, alguna cosa de por fuera, saco una toallita húmeda, le coloco un poquito de alcohol gel y desinfecto. Esto es lo que estoy haciendo con las toallitas. Así que voy a seguir comprando. Aquí tengo dos más. No, este no me acuerdo cómo era. Este creo que estaba bastante bien. Pero así no lo he probado así en la cara o en las manos. No, todavía no. Pero sí, para eso estoy utilizando esas toallitas. También tengo mucho, mucho, no sé cómo acumulé de esto. Yo pensé que compraba mucho menos y no, estoy comprando bastante porque antes yo compraba de este la versión que tenía como 30, 40, no me acuerdo cuántas de esta, la grande, y compraba como dos en el año y me estaba súper bien. Pero ahora me di cuenta que no ocupo tan poquito porque tengo uno, dos, tres. Tengo cuatro de estas de Lady Soft. Creo que no habíamos probado esta marca. Me encantó, muy barata, me encantó. No es plástico, es más algodoncito, así que me gustó bastante este. Ahí es económico. También tengo aquí este de Nosotras, a mí me encanta. Me encanta esa marca. Tengo Kotex, igual me gustó bastante, igual me salió baratita. Tengo jabones en barra, tengo tres. ¿Se acuerdan que en marzo compré cuando hice unas compras apocalípticas? Sí, las compré y las gasté. No creo que voy a comprar más. Tengo jabones de Natura y que quiero probarla. Así que yo abrí un paquete, así que quiero probarla, a ver qué tal. Y también compré estos Fiorella o Fiorella. A mí me encanta la versión. Esta es la versión antigua y esta es la versión nueva. Me encanta. Gasté tres. Yo pensé que había gastado más. Y han pasado varios meses, como unos 4 meses del último video. No sé. Se los voy a dejar por ahí. También. De talco gastamos este grande, es bastante rico, me gustó. Es de canela y sándalo, me gustó bastante, es de 400 ml. Esto cuando venían en oferta compraba varios, pero ya no han venido en oferta. Pero yo creo que sí voy a comprar porque es algo que siempre utilizamos. Y también doy de baja este pote porque este lo tiene años, mire cómo está. De 200 ml, porque antes yo compraba el repuesto, pero solamente en la farmacia Salcobrand y en el Líder venden los repuestos. Pero como me ha metido pandemia, no he ido a la farmacia, no me he metido, así que yo compro solamente en supermercado. Lo mismo pasó con lo que es toallitas higiénicas. Antes compraba en farmacia, me compraba esos potes grandes o iba al Preunic o algo, pero ahora, como no me interesa hacer la fila, si voy al supermercado y veo, lo compro. Entonces compré otro talco, uno entero, porque no encontré el repuesto. Así que nada. También gasté dos tónicos. Están todos feitos. Este tónico de la línea Optimal. Este ilumina y para las manchas. También gastamos este de Avon, que a este sí, nosotros lo encanta, a mi hija le encanta, este le hace mejor a la espinilla que las otras. Hemos ocupado también de Oriflame, que aquí está, lo terminamos. Este no lo gustó tanto como este, así que este no lo volvería a comprar, pero ya lo utilizamos, ya sabemos cómo es. Y este sí lo volvemos a comprar una y otra vez, e igual años llevando comprando ese. Y también este me gustó bastante, era una ya esta edición ya se eliminó, pero me gustó bastante. Esos son tres tónicos, terminamos. Tengo este limpiador. Este es, me gustó bastante, de la marca Biore. Biore.
No, sí me gustó, pero tenemos ahora otro en el baño de esta misma marca que lo gustó más. Este para piel mixta. Así que sí, se lo recomiendo, pero me gusta más el otro. Tengo dos cremitas. Tengo esta crema de aloe vera. Yo no sé por qué no gasté más. Ah, no, tengo tres. Esta de aloe vera me gusta bastante. Ya no está esa línea, así que no vamos a hablar más. Está este aclarado de noche de Avon. Siempre he comprado esto cuando estaba en oferta, así que todavía me quedan. También tengo este de Pure Skin. Me gustó bastante. Este es el segundo pote que utilizo seguido, así que me gusta bastante. Cuando vengan en oferta me lo pienso comprar, pero no han venido. Les cuento que de vitamina, la C. Esta es la del 1000 de mi hija. Esto es médico, así que sí, lo terminamos. Ya terminó su tratamiento, por fin. Así que bastante bien. También tengo este es el suplemento alimenticio con algas marinas y vitamina D de Oriflame. Este lo ocupé yo, me gustó bastante, me encantó. Sentía que me daba mucha sed con esta pastilla, así que estaba encantada. No lo usé seguido, si lo hubiera usado seguido, hubiera bajado, yo creo, un pelín porque me daba mucha sed y no me daba hambre. Bastante bueno. No es un suplemento que va a eliminar o sea, que tienes que eliminar la comida, pero es solamente un suplemento. Pero a mí, por lo menos, a mí no me daba hambre. No sé por qué, pero yo igual lo tomaba con el desayuno, para cualquier cosa. Lo tomaba con desayuno porque me podía hacer mal sin nada. Así que me gustó bastante. Chicas, les cuento que tengo este desodorante. Creo que me salió fallado porque, mire, está todo así porque creo que el huequito está muy grande. No sé si pueden ver. Y salía mucho. Pero a mí me duró un año porque yo con el desodorante de cristal y ocupaba esto, este me duró como más o menos un año, me hubiera durado más si no se hubiera salido. Mira cómo está todo chorreado. Creo que estaba el huequito muy grande, por eso salía mucho. También tengo este de pelo, lo dejo aquí porque está asqueroso, pero esto lo terminamos porque se le salieron aquí las pelotitas y ya teníamos repuesto, así que este lo voy a botar. Tengo este gel íntimo de Avon, a mí lo tenía ahí, hasta que dije, no, lo tengo que ocupar porque tengo que ocuparlo. Este es de 250 ml y no me gustó. No me gustó, prefiero el de Oriflame, así que no lo volvería a repetir. También tengo este gel de mi hija. Este igual es medicamento, este es bastante cariñoso, pero por fin también terminamos ese tratamiento, así que estoy bastante contenta. Y tengo cositas varias. Terminé este. Este es un set de tres máquinas de afeitar de Oriflame. Me gustan. Son simples, pero para el precio está bastante bien. Terminé este exfoliante Ice Pop de Oriflame. Sí me gustó bastante el aroma. Me alcanzó como para dos veces, creo, o dos o tres veces. No me gustó el sistema de este de aquí, pero el olor era rico. Por lo menos a mí me gustó bastante. También tengo, estas eran tiritas de Avon, que eran para depilarse de cera. Creo que estaban bastante viejas, que no me sirvieron. Las tenía mucho tiempo ya guardadas. También por fin terminé este, un repuesto de Natura de todo día. Y es frambuesa y pimienta rosa. Les comento que esta fragancia me gustó bastante porque sentí que mis perfumes que son dulces duraba mucho más. Por eso a mí me encantaba. Así que ahí me repelaba de crema porque me gustaba, porque sentía que potenciaba mis perfumes dulces. Les cuento que también terminé esta colonia de vainilla. Llevaba muy poquito. Así que está bastante bien. No lo volvería a comprar. Tenemos muchos bodies. Terminé. Este es un bálsamo labial que ya se le borró todo. Y también terminé este era un delineador de ojos de este color. Era lindísimo, con brillo. Y ya se acabó. No le puedo sacar más punta. Y se me va a acabar la memoria. Espero que les haya gustado esta clase de video. Si es así, denme un like, suscríbanse a mi canal. Espero que les haya gustado este producto terminado. Estaba bastante largo. A mí me encanta esta clase de videos. Y nada, los vemos en un